Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien. Yo estoy muy bien. El día de hoy les traigo un video que hace mucho lo tengo pensado hacérselos, pero no me había dado el tiempo. Y digo hace mucho porque este video ya tiene tiempo que lo debí haber hecho desde mi último viaje a Estados Unidos, que ya fue hace un ratote. Aquí en el canal yo tengo un video de una tienda de Estados Unidos que se llama Goodwill, que es una tienda de segunda, que esa tienda vende cosas que son donaciones, o sea, la gente va, dona las cosas y los de la Goodwill pues los ponen a vender a un precio pues módico. Entonces yo en esa ocasión, cuando pues les puse el video de la Goodwill, les dije que en esas tiendas tú te puedes encontrar tesoros escondidos. Y al decirles tesoros escondidos no quiere decir que se vayan a encontrar oro, joyas o dinero, aunque creo que hay personas que sí se han encontrado, Más que nada ahí aplica el dicho de la basura de algunos son los tesoros de otros. Y la última vez que fui yo a esta tienda me estuve encontrando algunos tesoritos. Bueno, para mí. A lo mejor tú vas a ver este video y vas a decir esa cosa, pero son cosas que a mí sí me llamaron la atención y pensé que tenía un buen precio, entonces me los traje. Así que sin darle ya tantas vueltas a este asunto, mis tesoros escondidos que me encontré en la tienda Goodwill. Lo primero que les voy a enseñar, yo creo que lo donaron, lo llevaron a donar, porque ya ven que ahora está muy de moda esa secadora para pelo Dyson, que por cierto está carísima, de París. Y yo pienso, mi imaginación dando vueltas, piensa que tal vez esa persona que fue y donó esto a la tienda Goodwill es porque se va a comprar esa secadora, ella en pudiente, o tal vez se compró una mejorcita y fue y dejó esta a la tienda Goodwill para que alguien más la aprovechara. Y pues sí, es una secadora que viene en esta bolsita, es de esta marca que se llama Calixta, pero déjenme la abro para que vean. Algo se cayó. Se cayó uno de los difusores. Aquí va. Pero aquí está. Déjenme la saco para que la vean bien. Es rosita. Déjenme primero les muestro cada uno de los componentes. El cepillito es así. La secadora más bien. Es así. Aquí vienen los botoncitos. Ahí dice Calixta. Y viene para que traiga caliente, tibio y helado. Esta cosita no sé para qué es, pues no la he explorado. Entonces así viene y aquí ya le vas poniendo lo que son los demás componentes, que se los voy a ir mostrando rápidamente. Viene este, que no sé para qué sirve. Tengo que explorarlo, como les digo. Es este. Y luego viene el que se cayó, que es este difusor también, que tiene como unas hélices ahí abajito. Y luego viene este que es pues el cepillito. Y por último viene este otro cepillito, que es como para cuando te lo estés secando, te hagas así. Me acuerdo que se lo encontró mi marido y me dijo, mira, me encontré esto, ¿lo quieres? Y yo, obvio que sí, señor. Nada más déjame averiguar cuánto cuesta. Y pues lo agarré y lo compré. Creo que me costó unos 7 dólares, ahorita ya no me acuerdo y ya le quité los precios a las cosas, pero la verdad que sí me salió en menos de 10 dólares y pues se me hizo perfecta con todos los componentes que trae. Entonces este fue mi primer tesoro que me encontré en la tienda Goodwill. Siguiente tesoro que les voy a mostrar, cuando lo vi me quedé así como que, ¿qué es eso? Y ya que lo vi de cerca dije, más que algo utilizable, es algo más como coleccionable. Pero pues igual sí se puede usar, ya lo calé. Y aparte es algo hecho como que a mano, a como lo miro. Y pues está muy lindo. Es este teléfono, o sea, chequen. Vean todo lo que tiene, la pedrería, cosas de Betty Boop. Y es un teléfono de estos, de los de antes.
Y la verdad está hermoso, divino, me encantó. Cuando lo vi ahí en la Goodwill dije yo, o sea, me lo tengo que llevar. O sea, si no lo uso para la casa, que ya lo usé, pero la verdad se oye muy, muy despacito y lo tuve que desconectar porque nosotros aquí en la casa usamos más el celular, pero tenemos teléfono de casa porque todo el paquete, el cable y todo eso trae teléfono de casa. Y hagan de cuenta que lo conecté, en cuanto lo traje este teléfono, lo conecté. Pero resulta que no sé quién demonios puso nuestro número de teléfono y me están nese y nese de alguien desconocido que si le puedo decir que pase a pagar sus deudas. Y yo así como que mejor desconecté el teléfono y lo voy a agarrar para colección. Entonces pues lo voy a poner entre mis coleccionables, pero la verdad es que sí está hermoso. O sea, todo lo que trae, hasta por detrás trae. Entonces pues yo lo amé, me encantó. Y es un tesoro para mí. Lo siguiente que estuve comprando, cuando lo vi también me quedé con los ojos así de que, porque mi esposo me lo llevó, me acuerdo. Casi toda la mayoría de las cosas que les estoy enseñando, mi esposo me decía, mira lo que me encontré. Y me acuerdo que mi esposo me llegó con una bolsita y aparte me llegó con un estuche porque él sabe que pues a mí me gusta el maquillaje, no me sé maquillar pero sabe que me gusta y me acuerdo que me llevó un estuche como que era una paleta pero estaba toda manoseada, entonces le dije no, eso no, pero también me llegó con unas bolsitas y me las puso ahí porque yo estaba viendo otras cosas y me dijo aquí te los pongo por si lo quieres ver, por si lo quieres comprar, entonces yo así como que de repente volteé de reojo y me quedé así como que y lo agarré y lo observé y dije ¡ah! No puede ser, no puede ser, es esta bolsita, pero cuando les muestre uno por uno los productos que vienen en esta bolsita, las personas que saben de maquillaje, que saben de marcas, van a decir ¡ah! Wow. Esta bolsita costó solamente 5,49, a ver si se alcanza a ver por la luz. Pero lo que trae adentro tiene un valor muy grande a como son los precios de estos maquillajes. Voy a ver si más al rato checo en las páginas cuánto cuesta cada uno de estos maquillajes. Y por aquí cuando edite el video se lo voy a estar dejando cuánto cuesta en total todo lo que viene aquí. Y que yo pagué solamente 5,49. Déjenme, les voy mostrando uno por uno. Lo primero que venían en esta bolsita son estas dos esponjitas que la verdad no sé si sean de alguna marca en específico. Esto es lo que no, tal vez no pueda saber yo cuánto cuestan, pero venían estas dos que pues voy a imaginarme que cuestan como unos $2 cada una y se ven como muy consistentes, se sienten muy consistentes, pero pues esto es lo primero que venía en la bolsita. Lo segundo que voy a estar sacando va a ser esta bolsita, que es un polvo, pues compacto, no, es un serín, un polvo de esos selladores, que es de esta marca que es Beauty Bakery, y viene como si fuera una bolsita de harina, de hecho así se llama el polvo, Flour. Déjenme lo saco para ver cómo es por dentro. Ok, miren nomás. Viene este componente como que con esta tapita dorada. Y órale, qué padre. Tiene un filtro. Está completamente nuevo esto y pues está muy padre este polvito. Ahora por acá tengo lo que es un dúo de el delineador de labios y este que es un labial, no sé si seque en mate. Pero es de la marca Beauty Bauté, algo así. Déjenme, hago un swatchecito de cada uno para que veamos los colores. Este es como un color vino. Y el labial, vamos a ver, es como un rojito. Ok, ahí está. Pues hacen buen match. Entonces, esto es lo otro que venía en la bolsita. Bueno, ya nada más me quedan dos productos en la bolsita. Estoy dejando lo mejorcito que viene en la bolsa para el final, así que sigo con esto que es un corrector, que es de la marca Dragon Beauty.
Es un corrector como muy clarito. Así es la palita. Déjenme también aquí, lo voy a poner abajo de donde hice el swatch del labial. Ahí está. Oigan, está bien bonito lo que es el componente. No se alcanza a ver, pero la tapadera tiene así como un relieve muy bonito. Oigan, pues ahora sí ya se viene lo bueno. ¡Se viene lo bueno! Lo último que está en esta bolsita. Miren la paletita que venía en esa bolsita. Es una paleta de sombras de Natasha Denona. Estas sombras son caras, de hecho se siente pesado y pues están completamente nuevas, o sea, no tiene ni un dedo pintado en ningún lado. ¿Esta qué paletita es? Déjenme ver. Ah, esta se llama Jubilé, pero, o sea, me encontré en la tienda Goodwill una paletita de sombras de Natasha Denona. No lo podía creer. Creo que estas paletitas cuestan $25. Pero como les dije, voy a averiguar cuánto cuesta uno de cada de sus productos. Y les voy a estar dejando el total de lo que me gané por solo $5.49. Pero ¿cómo la ven? Está padre, ¿no? Y como me encontré esa bolsita de maquillaje que estaba muy buena, ya cada vez que iba a las demás Goodwill, pues me iba directo a donde tienen las bolsitas colgadas. Y pues me compré esta otra. Que esta me costó $4.49. Y les voy a mostrar lo que trae adentro, que yo lo vi nomás por encimita. Bueno, lo primero que saco por acá va a ser esta. Ay, viene media abierta, antes no se tiró. Ok, esto que es un exfoliante para pies. Y es este botezote grandote. De hecho, esto trae el precio que en la tienda Ross la vendían a $4.99. Pero el valor del precio es de $12. Y lo demás que queda aquí son pestañas y son un pegamento para pestañas. La primera que les voy a mostrar es esta, que es de la marca Ardell, las mentadas Wispies, que yo las he oído mencionar a las beauty bloggers. Se ven muy bonitas estas pestañas, o sea, no son como muy exageradas, se ven sutiles, ya quién sabe a la mera hora cuando se la ponga uno si se ve el pestañón loco, pero las primeras son estas de la marca Ardell Wispies. Después venían estas otras, que estas sí no sé, se llaman Eiluri London Naturals Multipack. Estas son como bien chiquitas. O sea, están como, o sea, ni se alcanzan a ver, creo. Pero son una cosa bien chiquita. Y luego suena como que trae adentro algo. Yo creo que ha de traer el pegamento. Y luego, pues acá atrás vienen las instrucciones de cómo ponértelas. Porque sí debe de tener su gracia esto. Porque están demasiado chiquitas. Yo creo que ni se alcanzan a ver de lo chiquitas y delgaditas que están. Ya se suicidaron las Wispies. Se cayeron. Y por último venía también este que es el pegamento para pestañas de la marca Duo. Es el blanco. Entonces pues esos cuatro productos venían en esa bolsita que me costó $4.49. Oigan, y ya para finalizar, dejé unas cositas que tal vez algunas personas van a decir: ay señora, ya siéntese, no sea ridícula. Pero ustedes saben, o sea, uno cuando ya es grande, pues se compra los juguetes que uno no pudo tener de chiquitos. Y pues ya no los juega, pero los colecciona. Y pues yo la verdad soy fan de la Sirenita de Disney, pues es mi princesa favorita. Y yo colecciono figuritas y cosas así. Por aquí las tengo, no se alcanza a ver porque las tengo acá arriba. No nada más de la Sirenita, tengo de otras cosas que también son de mi agrado. Ahorita les voy a hacer unas tomas y les voy a enseñar alguna de mis cosas, alguna de mis colecciones que tengo. Pero estas cosas las compré más que nada para ponerlas ahí, que a ver cómo le hago para acomodar porque ya está casi lleno. Pero les voy a empezar a enseñar mis juguetitos que me estuve comprando.
Aquí les muestro rápidamente mis coleccionables. Tengo cosas de Sailor Moon. Ahí atrás tengo de mi juego favorito de PlayStation que se llama The Last of Us. Tengo cosas de Juego de Tronos. Aquí está esa taza de Eddie de Stranger Things, pero esa no es mía. Es un regalo que le hice a mi hermanita por su cumpleaños. Tengo unos recuerditos. Este de Cancún, ese es de Italia, cuando fui a Italia. Después les hago un story time platicándoles sobre ese viaje. Y pues acá tengo las cosas de la sirenita. Lo primero es esto. Me voy a hacer para atrás para que quepa en toda la toma. Es como una lámpara y viene pues la sirenita, viene la cenicienta y viene... Oh, yo lo aplasté. Botón de la cenicienta y salió la cancioncita y se prendió la luz. Ok, entonces ya vieron cómo funciona el de la cenicienta. Aquí está el de la sirenita. ¿Y la música? ¿Qué pasó? O sea, este no tiene música, ok. Bueno. Ok, vamos a ver. Ah, ok, ya la agarré. O sea, con este botón se prende las luces, se prenden todas las luces de todo alrededor. Entonces, en el botón de la cenicienta salen las canciones. Miren. Bueno, déjenme apagar la luz primero. Ahí está. I've never seen so many books in all my life. Oh, thank you so much. Son canciones y son diálogos. A ver, vamos a aplastar la otra. Don't you just love human stuff? Me encanta. Oigan, no había tenido chance de explorar bien esto, pero me encanta, ¿eh? La verdad, me encanta. Hice una muy buena compra. Aquí está el precio. Miren, a este no se lo he quitado. 5,49 me costó ahí en la Goodwill. Y lo amo. Oigan, y ya por último, de las cosas que yo compré para mí como mi tesoro personal, porque sí compré algunas otras cosas para la casa, me agarré esto que es una alcancía. No la voy a usar como alcancía, la voy a usar como si fuera una estatuilla, pero también es de la sirenita y está enorme también. Y creo que este también tiene música. Aquí, ah, vamos a ver si funciona. Ah, ahí está. También lo amo. Y como les digo, esto es una alcancía. Por ahí le metes el dinero. Ah, creo que esto lo calé. Y cuando le metes dinero, también suena. Déjenme buscar una moneda para echarla y veamos si funciona. Ok, ya conseguí una moneda de 10 pesos. La voy a echar a ver si funciona, como les digo, porque creo que esto sí, cuando lo compré, lo calé y creo que sí. Ah. ¿Ven? Les dije. A esto le falta la tapadera. No me acuerdo si no venía con tapadera o si se me perdió. Voy a volver a echar la moneda a ver si suena diferente. Se cayó la moneda. Pero ahí está, como la ven. Esto también tiene el precio. Miren lo que me costó. 3,49. Oigan, pues, ¿qué les pareció mis tesoros que me estuve encontrando en la tienda Goodwill? Yo sé que algunos van a decir, nombre, puro cochinero, pura ridiculez. Y algunos otros van a decir, nombre, si te encontraste cosas muy bonitas. Déjenme sus comentarios ahí en la cajita de comentarios y díganme su opinión respecto a lo que me estuve encontrando. Yo por el momento ya me voy a despedir, espero que les haya gustado mucho este video. Si tú eres nuevo o nueva por acá, te quiero invitar a suscribirte, a darle like a los videos y por supuesto a activar la campanita chismosa de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.